Fabi, mirá. Vamos a medir la luz de aceite de biela. Vamos a controlar una sola, porque veo que los cojinetes tienen mucho desgaste. Es más que nada para ver con cuánta luz de aceite estaba laburando. Después, cuando hagamos el cigüeñal y compremos los cojinetes, volvemos a medir la luz de aceite cómo va a quedar. Está bien. ¿Me entendés? Nosotros ya sabemos que la bancada, con el estado del cigüeñal, con un juego metal de nuevo, la luz queda perfecta. Ahora vamos a ver la biela. Transportamos la medida. Está en el máximo que tiene el motor grande, ¿ves? Imagínate. Vamos a verlo ahí. ¿Ves? Tiene 10 en todos lados, está re gastada. Vamos a medir la tapa si está cruzada. Medimos ahí. No, me da 10. Mido del otro lado de la tapa. Está derecha. Pero bueno, está recontra gastada. Para un motor estándar. Si fuera un motor de competición, estamos justo en la luz. Justito. Bueno, listo, Fabi. Medición de cigüeñal. Si bien está bueno, metal y bancada, por más que lo cambiemos, estaban dentro de la luz de aceite y las biela ya están pasadas. Hoy, en el tema de la medición de motor, estuve con Fabián. También quería estar con Ana, pero bueno, Ana está full con nuestro viaje. Estamos organizando una expedición hasta Alaska. Y estamos documentando todo el proceso de preparar la camioneta para viajar. Así que si lo quieren ver, síganos en Like a Rolling Home. El cilindro tenemos que tener en cuenta, sí, a grosso modo, tres medidas. Este motor, yo no veo el pistón. ¿Ves tanto negro? Sí. No sé en qué medida está. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la medida del cilindro, ver si el motor está estándar, si ya está rectificado. Entonces, si este motor poner está en 0.60 y está gastado, ya sé que no lo puedo hacer más porque estoy en última medida. Entonces ya sabés que el bloque lo tenés que encamisar o armar otra cosa. Entonces no puedes empezar a hacer un motor si no sabes la medida. Vamos a tomar. Se puede tomar, ahora tengo el pistón puesto. En realidad la medida se tendría que tomar abajo, donde el pistón no llega, que hay menos desgaste. Lo que vamos a hacer es vamos a tomar la medida acá arriba. ¿Ve dónde nos llega el aro? Sí, bueno, vamos a tratar de tomar la medida ahí. Bueno, estuvimos mirando el bloque del motor para ver el desgaste de los cilindros y la ovalización o la conicidad de los mismos. Vamos con el primero, mirá. ¿Ves? Ahí lo tengo en cero. Cero, sí. Vamos a medir así. Cero. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, esta es la medida, acá donde no tiene desgaste, es la medida original del cilindro. Desgaste la. Por eso. Eso vamos a transportarlo ahora al micrómetro. Mirá. Vamos acá. Y más. La medida sin el aire es más difícil. Como la mínima. Listo. Ahí estamos en cero. Sí. Mirá. 95, 96 y medio con 33. O sea, 96, 82. Vamos a la medida original del cilindro y es 96,77. Un poco por ahí por la acumulación de carbón estamos 5 o 6 centésimas arriba, pero el cilindro está estándar. Está bien. O sea, sabemos que el motor nunca fue rectificado. Está bien. Esto lo primero que hicimos fue la medida nominal del cilindro. Fue para saber si el cilindro estaba estándar o si había sido rectificado. El cilindro está estándar, nunca lo tocaron. Puede ser por dos cosas. Vos a veces tenés que tomarte
esta medida la tenés que tomar por si el pistón no está marcado o el pistón que le pusieron está mal medido. Entonces no te podés guiar por lo que dice el pistón. Y aparte que acá no dicen nada. Entonces medimos, el cilindro está estándar. Ah, lo que vamos a medir es el desgaste. Mirá, la zona de mayor desgaste es justo abajo de donde termina de trabajar el aro. ¿Por qué? Porque es donde menos aceite llega, cuando el pistón llega arriba y cabecea, siempre un poco de fuego de la explosión pasa, entonces te rompe la película de aceite. Esa es la zona donde más se gasta. Mirá. Vení de este lado. Más allá de querer corroborar el estado del motor y ver cómo está todo, estamos siendo bastante amplios lo que estamos mostrando para que vean y entiendan cómo es todos los mecanismos que se hacen en la medición de un motor y de determinar cómo se siguen las distintas reparaciones. Mirá, ahí estamos en cero. Sí, sí. O sea, ahí el desgaste, cero. O sea, esa es la medida original del cilindro. Sí. Y ahora voy a bajar el alesómetro a la zona de mayor desgaste. Mirá, 0,10. ¿Ves? O sea, justo donde el cilindro empieza a trabajar el aro, tenés una décima de desgaste en el cilindro. En el sentido de laburo del pistón. Ahora vamos a medirlo así, mirá. ¿Cuánto te da ahí? Cinco, ¿ves? Sí. O sea, ahí te das cuenta que el cilindro se gasta más en el sentido del pistón que en el sentido del perno. ¿Por qué? Cuando el pistón llega arriba y se produce la explosión, el pistón cabecea. Ese movimiento donde mayor desgaste produce. Pero dentro de todo estamos dentro de los parámetros de desgaste normal. Ahora lo que vamos a medir. Hacia abajo. Esto es el desgaste. Ahora lo que vamos a medir es la conicidad. ¿Cómo está el cilindro hacia abajo? Vení, mirá. Fíjate, mirá. La zona de mayor desgaste me da 10. Sí. Mido un poquito más abajo. Ya bajó a 2. Mido más abajo en 0. O sea, es progresivo el desgaste del cilindro, pero bueno, no es tanto. Siempre esta zona donde más se gasta. Si fuera un poquito mayor el desgaste, ya tenemos cerca de 0,20, ya estamos cerca de la medida 0,10, o sea, ya habría que rectificar el motor. Así podría llegar a andar. Lo que vamos a hacer ahora es medir los cilindros siguientes. Mirá. Mirá. 10, bajo un poco. 2, bajo. 0. 0, sí. Vamos de costado. Mira. Ahí. 10. 10. ¿Ves? El desgaste más o menos parecido. Sí. Vamos a este. ¿Pues vos te acordás que había un cilindro que estaba más negro que los otros? Sí. Mira, 12. Sí. Es el sí, más sí, gastado, sí, se pasó. 4. 0, 12, 2, 0. Este que está más gastado. O amigo del otro lado. Tiene algo que ver porque hay muchos que porque calienta más de... Y sí, boludo, es más eficiente la lubricación. Mirá, además creo, tenemos que ver, no me acuerdo ahora, tenemos que ver la tapa de cilindro. Pero creo que este es de lado, es el que laburaba con más temperatura. Vamos a mirar acá. Mirá. Se fue 16. Mirá acá. Estamos en 5. Acá abajo estamos en 2. Mirá, estamos casi en 0. Está bien, pero acá hay más desgaste. Te puedo decir que de este lado le quiero andar de temperatura y detonaba. Vamos a este, mirá. Diez, dos, ocho, cero, cero. Ocho, cero, este está bastante bueno, cero, me parece que es el mejor cinco. Y este también fue mejor. Sí. Cero. Cero. Vos lo podés hacer a veces, medir ahí abajo. Ah, y si buscas un salto, pero no, está bien. Haciendo dentro de todo están
dentro de la medida. Si te da más de 0.20 ya está para la siguiente medida. No. Pero también hay que ver si está muy igualizado. Si ya el desgaste más de 0.20 y encima está igualizado, ya te conviene pasarlo a 0.20, no a 0.10. Y la verdad es que los cilindros están bastante bien. Vamos a nivelar la tapa. Sí. Para que cuando llenemos la cámara con líquido, esté parejo en todo el borde. Lo que vamos a medir ahora es cuánto líquido entra acá para saber el volumen de la cámara. Dale. Y ahora después vamos a hacer la cuentita para calcular la relación de compresión. Luego vamos a nivelar. Ve, mira. Vamos a bajarle un cachito acá, le bajamos un diente, ¿ves? Ahí. Subimos uno de acá. Ahí estamos. Bueno, y ahora así. Sí. Está ahí. ¿Estamos? Sí, sí. Perfecto. Listo. Tenemos la tapa nivelada. Tratemos de no mover la tapa, no mover el banco. Las paletas graduadas. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos ahí. ¿Qué lo hacen? ¿100 centímetros cúbicos? Sí. Listo, ahora hay que buscar la regla. Le enseñé a Fabián a cubicar la tapa de cilindro, o sea, a cubicar lo que es la cámara de combustión, para poder calcular la relación de compresión del motor y ver hasta dónde lo podemos llevar. Si vos pones una regla completamente derecha, sí, por la tensión superficial, como el líquido se junta primero al borde, va a tocar la regla acá y no te va a medir bien. Sí. Por eso ves que esta se separa. Sí. Vos tenés que hacer, ponerlo ahí en la cámara, y lo que tenés que hacer es que toque en el centro. Está ahí, ¿eh? Allá. ¿Viste? Bueno, mirá. Estamos en 34. Y empezamos en 100. Sí. O sea, estamos 66 centímetros cúbicos. ¿Vamos a hacer la cuenta? Cámara de combustión. 66 centímetros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a tener en cuenta también la junta, porque a veces muchos no tienen en cuenta la junta. Rápido, la hacemos, mirá. Sí. Un milímetro. Por 98 de diámetro. Entonces vamos a hacer la cuenta. La junta, 98 milímetros. Por 1 de espesor. ¿Hacemos la cuenta? Sí. Esto es fácil. 98. Sí. Pasalo a centímetros para que te den centímetros cúbicos. Es 9,8. La mitad de 9,8, ¿cuánto es? 49. Sí. 49. Entonces, 4,9. Sí. Tiene que hacer pi por radio cuadrado. Entonces, 49 por 49 por 3,14 por 1 te va a dar el volumen de la junta. ¿Estamos? Vamos a la calculadora. 4.9 por 4.9 por 3,14 por 0,1, porque esto está en milímetros y esto está en centímetros. 7,53. Es bastante, me parece que no. La junta tiene 7,5 centímetros. Vamos al motor. El motor es 3.8. Sí. Vamos a pasarlo a centímetros, porque estamos haciendo todo en centímetros. 3.800 centímetros cúbicos. Sí. Dividido. 3.800 son los 6 cilindros. Ah, dividido el volumen de uno. Está bien. Listo. Está bien, 3.800 bien. Dividido 6. Sí. Cada cilindro tiene 633 centímetros cúbicos. El cilindro. Sí. A eso le tenés que sumar los 76 centímetros cúbicos de la cámara más los 7,5 de la junta. Sí. ¿Estamos? Sí. 633
más 7,5 más 66, 706,5. Este es el volumen total. 706,5 dividido el volumen de la cámara. ¿Estamos de acuerdo? Dividido 73,5. ¿Entendiste o no? Todo esto, que es el volumen total, que es el volumen del cilindro más el volumen de la junta más el de la cámara, sí, es el volumen total del cilindro. Sí. Eso dividido por 73,5, que es el volumen de la cámara más la tapa, te da 9,6:1. 9,6:1. Esa es la relación de compresión del motor. Esta es la relación original que tiene. Del motor. Y por lo que estoy viendo, está bastante apretado. Porque este tipo de cámara no permite apretarlo mucho más. Porque corremos riesgo de detonación. Hoy hay nafta buena, lo podemos llegar a apretar un poquito, pero ponele 10,5:1. Ponele. ¿Eso lo manejo con la junta? No, porque la junta más fina se puede poner, tenemos que rebajar la tapa de cilindro. Entonces, si estamos en 9,6:1 y queremos llegar 10:1, sí, tenemos que bajar un punto la tapa de compresión. Imagínate que el cilindro tiene 633 centímetros cúbicos y nosotros en la tapa tenemos 73,5. Nosotros lo que tenemos que hacer es que la tapa de cilindro tenga 63 para que sea 10:1. O sea, necesitamos sacarle 10 centímetros cúbicos a la tapa. Vamos a medir la altura de cómo hacemos para sacarle esos 10 centímetros cúbicos. Vas a ser enfermero. Mira, pongo el calibre, lo pongo en cero. ¿Estamos de acuerdo? Sacarle con cuidado 10 centímetros cúbicos. Listo, ahí le sacamos 10 más o menos. Sí. Listo, 10 centímetros cúbicos. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Ponemos el calibre. Ponemos el calibre de arriba y lo voy bajando despacito. Sí. Ahí tocó. Tenemos que bajar 1,35 milímetros la tapa para llegar a la relación de compresión que queremos. Si bajamos más de 1 milímetro 35 la tapa, corremos riesgo de pasarnos de compresión. ¿Entendiste? Sí. Igual, después te voy a explicar algo. Como tengo que hacer la tapa, que al comprimirla más, bueno, tengo que evitar bordes calientes y otra cosa, que después te lo explico. Bastante comprimido igual el motor, ¿eh? Sí, sí. Yo pensé que me iba a dar 8,5 sí, sí, o 9. Como la cámara, yo pensé que era muy... Porque era muy grande la cámara, sí, pero también tenemos un cilindro que es gigante. Pero si vos mirás un Falcon, que tiene una relación de compresión menor y la cámara no parece tan grande. Sí. Lo que pasa es que la otra es cuña y esta es redonda, por eso se ve grande, pero sí, no, sí, sí, no tiene tanta altura. Corazón. Claro. Estuvimos mirando los componentes internos del motor para ver tanto lo que es desgaste o fisuras o algún elemento que se encuentre fuera de tolerancia. Bueno, vamos a empezar a determinar un poco la condición de los internos del motor, a ver qué es lo que tenemos que cambiar y lo que zafa. Primero, engranaje y distribución. Lo controlé en la leva, no tiene juego, no está gastado los dientes, pero la cadena estaba recontra estirada. Así que el engranaje vamos a usar el mismo. Cadena, la cambiamos. Tapón de bloc. Dejé uno solo que era el que más zafaba, los demás podridos no sirven para nada. Vamos a conseguir todos los tapones. Vamos a inspeccionar los balancines. Este tipo de balancines, que son de chapa estampada, sí, tienen mucha carga acá en la raíz del balancín. O sea, hace mucha fuerza cuando hace esto la válvula, sí, acá hace mucha fuerza. Así que los vamos a lavar bien con nafta, los vamos a cepillar y busquemos fisuras en esta parte, en el pivote. No, está bien. Más allá de la fisura, hay que ver acá el desgaste donde labura la cabeza de la válvula, ¿ves? Sí. Hay que controlar que ninguno tenga, ¿ves? Mira, este está más marcado. Sí. Pero si alguno se enterró mucho la válvula acá, lo vamos a pulir. Hay que controlar que no haya perdido dureza. Si perdió dureza el balancín, hay que cambiarlo. ¿Ves? Claro. Esa es una. Vamos a encontrar los balancines por eso. Sí, por el... A ver,
Digamos, controlamos que ninguno esté fisurado. Otra cosa, los botadores. Ya los tengo marcados, tenemos que tener cuidado que no se borren. Hay que mirar que el desgaste en la cabeza del botador de la bola de leva no sea excesivo. Fíjate, este está bastante redondo. Entonces hay que ver en el camón 11 del árbol de leva que la leva no se haya gastado. Ya al desarmarlo, esto hay que volver a sentarlo. O frenteamos los botadores o hacemos botador y leva. Eso vamos a tener que revisarlo todo. Este está muy gastado. Seguro ahora tendríamos que después ver en el motor dónde está justo el camón 8, a ver el desgaste que tiene la leva. Sí. Vamos a controlar eso. Después las varillas, ya. Este motor, como muchos motores americanos, no tienen subida de aceite por dentro del bloque. El aceite para lubricar todos los componentes de distribución arriba lo hacen por la varilla que es hueca. Sí. Fíjate la formación de carbón que tiene esta varilla. Sí. Este carbón también está adentro. O sea que vamos a tener que descarbonizar toda la varilla por adentro para que siga subiendo el aceite. Vale. Están bastante sucios. Otra cosa que hay que mirar es el desgaste en la bolita de arriba y la bolita de abajo. Sí. Mirá esta. No la veo tan redonda. ¿Ves acá? Mira, por ejemplo, ¿ves esta varilla? Sí. ¿Ves cómo está gastada? Sí, sí está. ¿Ves cómo está gastada en chanfle? Sí. ¿Sabes por qué pasó eso? Mira, esta varilla no giró. La varilla, cuando el botador levanta porque le pega el árbol de leva, gira. Y vuelve a bajar. El botador siempre tiene que girar. Cuando el botador gira, también tiene que hacer girar la varilla. Esta varilla se ve que no giró. Y el balancín siempre la gastó en la misma posición. ¿Ves el punto de pivote del balancín? Hizo esto, mira cómo gastó la varilla. Sí, sí, sí. Entonces, esta varilla que ya la sacamos, que no está hermanada con su balancín, al ponerla en otro lado, va a desgastar el balancín o el botador. Así que tenemos que ver eso. Controlar desgaste en balancín, fisuras, desgaste en los botadores y desgaste en las varillas. Vale. Luego de las mediciones de todo el motor, lo que podemos seguir es ya empezar con el tema de mecanizado. Empezar a trabajar la admisión, empezar a trabajar las tapas, ver las reparaciones dentro del bloque y luego de eso vamos a la rectificadora, seguimos con el lavado y luego el armado motor.